Venga, chicos, pues venimos, ¿eh? Cabeza fuera, tío. Mata por mi tío, cabeza fuera. ¿Qué piensas, hermano? Vente, Sánchez. Bueno, la banda está formada desde el 2007, que es cuando nació La Igual, pero el producto o las canciones, llamado X, nació en el 2005. El grupo tiene personajes musicales muy potentes, ¿no? Dike ha estado tocando con ODK, Ben Drake, y ha hecho giras muy, muy potentes, ¿no? Dani Catena ha estado también con grupos muy potentes como Poet, que ha hecho de telonero de Muse durante un año. Yo soy el productor musical del grupo y productor de imagen. Artístico. Exactamente. Eres el arreglista oficial, Dani es el arreglista de baterías y Alex. Yo soy un colgado. Aporta frescura, ¿no? Cuando hacemos los temas, yo compongo el tema y ellos arreglan. Pero siempre vamos hacia ese punto, ¿no? Realmente este primer disco suena un poco más tranqui, pero a nivel español. Creo que es más cañero que cualquiera que esté en el mercado a nivel español. Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo, porque somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Al final ya fue un momento de cansancio, ¿no? Es decir, ¿cómo coño nos llamamos? Pues así que no da igual. Da igual, suena comercial, no porque esté buscado, sino porque sale así. Que más caña es vencer, porque como dice Quique, es un puto nervio. No para Quique, siempre que estemos un poco apoyardados por cualquier bolazo que hayamos hecho, o simplemente porque estemos de resaca, que nos espabila y nos pone las pilas es vencer. Se pone ahí, venga chicos, está no sé qué. Da igual, es un grupo inquieto, trabajador, y cuando estás así trabajando, todo eso sale solo. Es que no hace falta más. Sí, y da igual, no tiene fecha de caducidad. Igual que baila el mar y con los delfines, corazón con corazón, en esos dos salones juntos bailarines. Nosotros tenemos una filosofía, sí, que nos vean, si nos ven, ya está. Hola, soy Vince Sánchez. Soy Alex Pauget. Soy Quique. Somos Da Igual y bueno, un saludo para el programa Cazurrines TV. Y bueno, espero que os guste y si no os gusta, nos da igual. Goodbye. ¿Qué más vamos? ¿Por qué? Llega a decir, ostras, mira, voy a cortar esto porque evidentemente todo lo que hemos hablado sí, no va a salir. Pero voy a hacer una pregunta muy curiosa. ¿Qué sois? Mira, vamos a hacer la entrevista de verdad. Da igual, es un grupo inquieto, trabajador. A ver, esta es bueno, nada. Yo acá en la sesión de discoteca. Venga, ya está. Volvemos en 3 minutos. La cazurrada de la semana.
¿Qué cosas pasan, cazurrines? Cualquier día te puedes llevar un susto de muerte. Resulta que en el ascensor del ayuntamiento ya no saben cómo quitarse el muerto de encima. Una tras otra, las empleadas toman el ascensor al mediodía para ocupar ese puesto que les han dado. ¿Y cuál es su sorpresa cuando de golpe ven a toda nuestra deuda metida en un ataúd de pino de la Robla? Terroríficamente divertido. De repente pueden ver el mal del prójimo delante de sí. Las puertas tarde o temprano se cierran. ¡Qué mal rollo! Y la deuda de tantos años de despilfarro cae por sí sola. Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ve poniendo tu puesto a remojar. Es completamente falso que entre los políticos haya envidia. Lo que hay es odio y dentaduras afiladas. ¡Ostras, la culto! Tenía que haber pedido un puesto en la junta. ¿Me la acercas? Todo sea por dejarse hasta los dientes por este león herido. Pero no muerto. En este ayuntamiento ocurren cosas terroríficamente divertidas. Ya tenemos el mando en la mano y empezamos a jugar. Brick, su primer DLC, será gratuito. ¡Enemigo avistado! Es un hecho más que contrastado que Brink no ha sido del agrado de todos. Como claro seguidor de los Enemy Territory de Splash Damage, no puedo negar lo evidente al afirmar que el verdadero lastre de esta nueva creación del estudio se debe a un pésimo y engañoso planteamiento del modo campaña en solitario. No se le tendría que haber dado tanto eco a la campaña en solitario y sí al multijugador, que es su verdadera esencia. De ahí que partiendo de ese hecho a los seguidores del citado estudio no nos ha defraudado. Es más, se convierte en una alternativa de peso dentro de los Emery Territory. Square Enix responde ante el hackeo de la web de Deus Ex y el robo de datos personales. Hace unos días nos enterábamos del último ataque hacker que ha sufrido la industria del videojuego. Sí, si la brutal salvajada que cometieron contra PlayStation Network no fue suficiente, ahora un grupo anónimo de hackers ha hecho lo propio contra la web de Eidos Montreal y dos de sus websites de productos, entre ellos el de Deus Ex Human Revolution. Al final la compañía ha salido al paso haciendo el recuento oficial de los daños causados. ¿No se cansan estos piratas? ¿Cuánta información han conseguido? ¿Qué harán con ella? Infamous 2, nuevo vídeo en el que se explica la historia del juego. En Sony tenían bastante claro el potencial de Infamous cuando decidieron convertirlo en una franquicia exclusiva de PlayStation 3. La historia comiquera de un repartidor que montado en su bicicleta debe entregar un misterioso paquete, un paquete que resulta ser una bomba que hace estallar media ciudad y que convierte a nuestro protagonista en un superhéroe. Y de paso, le crea un montón de enemigos. En Infamous 2 la historia continúa justo donde acabó la primera. Cole, el repartidor, tiene que proseguir su lucha y seguir averiguando cosas sobre su destino y un terrible enemigo que está llegando. ¿Queréis más datos? Aquí tenéis el tráiler. Sigue al tanto del mundo de los videojuegos en cazurrines.es. La vida es de los que evolucionan y arriesgan. ¡Papeles de ganado! ¡Papeles de ganado! ¡Papeles de ganado! Me pone. Vamos, Leo.